entrenamiento en Córdoba, ¿eh? Está dolorido su pierna derecha, el colombiano... ¡El disparo de Pichola! ¡Toma! ¡Gol! Sabedores que hay dos goles de diferencia, linda la pelota, el control con el pecho, se resbala y se rehace, prueba de larga distancia. Uy, limpio dice el árbitro, James Ley busca perfil, le pegó a... Corridos muy largos, de mucho desgaste. Rosel buscando por dentro. Opa. Para Echemaite, bueno el taco, atención. Un muy buen grito de gol y como este. Qué gran pase acá de Tulio Echemaite, donde decía que tenía que jugar. Allí él tiene comodidad, hábito. Y vean esta definición. Abajo, potente, rasante sobre el palo. Con qué precisión la de el colombiano Juan David Díaz. Decíamos también que no estaba cómodo en el palo. Le pegas. Finito, finito. Finito, finito. Finito, finito. Situaciones que se generan con el juego aéreo, no hay un cabeceador natural, por lo menos en el tema de la talla en Jarabacoa, que pueda servir tirar pelotazos de esa naturaleza sobre el área de Báez. Linda la jugada de Pantoja con dos tacos, le mejor, le pega. ¡Gol! Costado izquierdo, este es Moreno, va Fabricio Moreno, va Moreno, enganchó Moreno, dejó a dos, se metió al área, atención, puede ser espectacular lo que hace. Atención, va Charza, puerta para gol. ¡Gol! Previa, así lo hacía Chalerol de pierna derecha por encima de la portería. Se colocaba el 10, el disparo pegaba en el palo y todo. Pedro Emil, caía Porqui, Osa, miren qué pelota de Osa. Para Díaz, tiene el segundo Díaz, también tiene a Japa, Díaz, está Díaz, 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 ¡upa! Díaz, vístete de Maradona, ¡toma! Me voy, me fui. ¡Gol! No encontró nunca el espacio para pasar el balón, parecía adelantado, dice que no. Atención, va a venir el centro, Roger Davis, Daniel Yamesley en control, balón suelto, Yamesley, 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 golazo, golazo, sí, 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 gol.